¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este miércoles mitad de la semana. Del pasaje a un muerto y cuatro lesionados es el saldo del accidente de un camión que transportaba paquetes agrícolas del gobierno hacia el municipio de Ciudad Victoria, departamento de Cabañas. La Policía Nacional Civil informó que el camión que llevaba el cargamento se precipitó a un barranco y que el personal policial que custodiaba el automotor tuvo que auxiliar a las víctimas. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, reiteró la solicitud a la Asamblea Legislativa para que se prorrogue la ley de compensación económica a las empresas de transporte público. No obstante, el subsidio lleva a la condición de que se incluyan revisiones técnicas e instalación de aparatos GPS en las unidades para tener conocimiento de cuáles son las que están circulando y cuáles no. Esto sucedió después de que el martes transportistas se mostraran en contra de reanudar el servicio el 24 de agosto por el desacuerdo que existe con el gobierno en relación al subsidio para las unidades. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, confirmó esta mañana que Nelson Rojas confesó haber matado a su madre, su hermana y a su padre, quien era miembro de la Policía Nacional Civil. El triple homicidio ocurrió el 8 de agosto pasado en la casa de habitación de la familia. De acuerdo a Rivas, el móvil fue porque el acusado tenía una deuda con una estructura de pandilleros que operan en la colonia Cumbres de San Bartolo en Ilopango. Los tres cuerpos fueron hallados por agentes policiales que llegaron a la zona después de recibir reportes de residentes del lugar de un fuerte mal olor. Raúl Hernández. Y la pandemia de COVID-19 en El Salvador ha elevado la compra de insumos de protección desde enero de este año y el principal proveedor de mascarillas desechables ha sido China. De 31 millones de dólares gastados por El Salvador en la compra de mascarillas importadas, el 86% proviene de China, el 5% de Estados Unidos y el resto de otros países. Asimismo, desde el 18 de marzo, China ha donado al país más de 500,000 de mascarillas desechables, 7,000 trajes protectores, más de 5,000 paquetes alimenticios a los municipios más pobres del país y al menos 350,000 dólares en efectivo. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre.